¿Qué tal, RoboFans? Espero que se encuentren muy muy bien. ¿Y qué les pareció este video? Pero bueno, más que un video, es una canción. Esta canción a mí me gusta mucho por muchísimas razones. Primero, obviamente, por la canción en sí, que es preciosa. Se me hace una canción muy bonita. Aparte, la letra, bueno, aquí les pido una disculpa y una comprensión. Yo no sé japonés. Bueno, estudié hace muchos años un nivel, pero ahí me quedé y no volví a practicarlo jamás. La letra la saqué de internet, entonces no sé ni siquiera si así se escriba. Si alguien por aquí sabe japonés, me gustaría que nos corrigiera y nos pusiera la letra correcta. Además, lo que escribí al final es una interpretación en español de la canción, más o menos de acuerdo a lo que dice.
Eso es como se entendería en español. Obviamente, repito, yo no sé japonés, es mi interpretación, más o menos sacando algunas palabras y dándoles de tratar un orden para que más o menos se vea como algo poético o algo bonito. Bueno, pues independientemente de como les decía, la letra de la canción y la música, esta canción me gusta mucho porque está interpretada por Mikadoi, quien es la que le dio la voz a Misa Hayase. Esto quiere decir que esta canción la canta Misa. Y con esto nos podemos dar cuenta que aunque Misa no tenía la misma voz de Min Mei, también tenía una voz muy bonita que pudo haber sido aprovechada en muchas veces en macros. Bueno, pues así esta canción está cantada por nuestra querida Misa y obviamente supongo que está enfocada a los sentimientos y a la soledad que le despertaba estar lejos de Hikaru. Bueno, eso es lo que les quería comentar, compartir con todos ustedes esta canción. Supongo que la mayoría ya la conocía y si no, me gustaría que me comentaran aquí abajo qué es lo que opinan de la canción, si la conocían, si no la conocían, si les gustó la interpretación que yo le di y si tienen algo que corregir, pues adelante. Bueno, sin nada más que decir, no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye.